nombre es Talef María, soy longboarder hace 2 años. Trabajo para Barranquilón, la comunidad de longboard en Barranquilla y en el Atlántico. Hoy en día Caribe Longboard, Barranquilón y todos los proyectos que giran en torno al longboarding en el Caribe, pienso que tienen como objetivo, todos tenemos como objetivo, impulsar la sana y segura práctica del longboard. Para eso hacemos este tipo de eventos, que no solo es una competencia, también es un festival en el que invitamos a los padres que vengan con los competidores que vengan con sus hermanos y que se den cuenta que estamos trabajando para brindarle a sus hijos espacios seguros donde practicar el longboarding. Además de todo, hacer personas de bien, formar personas para bien. Sea lo que sea, el longboard es una disciplina. Y pues yo pienso que la persona que tenga la capacidad mental para descender una carretera a 90 kilómetros por hora, tiene la capacidad mental para ser alguien en la vida, para ser una persona de bien. Jan Velázquez, soy parte de la organización del evento Slay and Club de Casa y Tiro, homenaje a Mario Rodríguez Araba. Soy la persona encargada de comunicaciones. El evento Slay and Club de Casa y Tiro, homenaje a Mario Rodríguez Araba, es un evento en homenaje a él, a Mario Rodríguez, que fue el fundador de Caribe Longboard Collective y fue la persona que fue de los primeros, él fue el pionero en el tema de formalizar el longboard en la región. Él fue el quien creó el primer evento de longboard hace 3 años. Él siempre trabajó mucho por el deporte y lastimosamente practicando el deporte en Tubará falleció porque no se tuvieron en cuenta unas normas de seguridad.